a Los Ángeles en el año de 1978, basado en que yo en esa época era integrante del grupo de Roy Ayers, señor que tocaba el vibráfono. Entonces hacíamos muchos viajes con ese grupo. Ocasión en el año 78, el sello Polydor decide, y junto con Roy Ayers, hacerle un disco al grupo acompañante de Roy Ayers, y ese grupo se llamaba Ubiquity.